Hoy, en la Bay, día a día, el gimnasio al aire libre frente a la colonia San Antonio. Este gimnasio, situado en una zona muy transitada por peatones y corredores, es una de las apuestas claras del ayuntamiento para potenciar el deporte local. Encuentran un gimnasio al aire libre, que es el primer gimnasio que tiene Vall d'Uixó. Es una iniciativa que nosotros hemos propuesto aquí enfrente de la colonia San Antonio, y aquí Los Valleros pues es un sitio muy concurrido, porque este perímetro que rodea la parte del pueblo es un perímetro muy concurrido para la gente que está haciendo deporte. Por tanto, pensamos aquí el equipo de gobierno instalar este gimnasio en este punto, porque aquí coinciden y pueden hacer muchísimas cosas aparte de caminar, que están por aquí, por este recinto. Un gran número de aparatos que forman un complemento ideal para todos los que utilizan esta avenida para practicar deporte. Este gimnasio pues cuenta con 14 máquinas de gimnasia de diferentes modalidades, para hacer diferentes ejercicios, que son abdominales, piernas, musculatura, en definitiva, todo lo que es relacionado con mejorar el síntoma físicamente a cada deportista que pasa por aquí. 14 aparatos diferentes para que cada uno no se colapse y tenga la posibilidad de uno a uno hacer todos los movimientos que en ese gimnasio al aire libre tenemos. Contamos también con la instalación, como veis, de un parqué que es un hormigón especial para esto, con una luz que pusimos también para el tema de verano y la parte de invierno que pueda ser, y una fuente para que puedan refrescarse los distintos deportistas y ciudadanos que pasen por aquí. El importe de este gimnasio es de 33.000 euros, una cifra que se une a la de los tres parques de mayores, que suman 50.000 euros. El importe de este gimnasio son 33.000 euros que se han gastado, muy bien gastados, para este fin. Y pues también en esta legislatura hemos apostado por lo que es el tema del deporte, con ese sexto campo de césped artificial, con el tema de los distintos parques, que no es solamente del deporte, sino que también el deporte no se nutre solamente de gente normal, sino que hay una gente mayor que también necesita una atención especial. Por tanto, estamos invirtiendo, como te digo, en todo lo que es deporte, y no nos vamos a cansar en esta legislatura, que hemos empezado distintas formas de hacer y de proclamar el deporte en nuestra ciudad, para que todo el ciudadano tenga esa oportunidad de hacer lo que le guste. Este no es el único existente, ya se está trabajando en uno nuevo, esta vez situado en la zona alta del pueblo. El objetivo es que todos y cada uno de los ciudadanos que lo deseen puedan ponerse en forma. Cuando a mediados del año pasado, cuando pusimos ese gimnasio en marcha, el alcalde Oscar Clavell prometió de que también las demandas que teníamos, efectivamente, cuando se pone una cosa que gusta y apetece y es necesaria, pues las demandas que teníamos era otro gimnasio. Por tanto, ahora ya se está construyendo, la brigada municipal está en ello, que es en la parte norte del pueblo, en la calle 12 del Carbonaire, entre el Carbonaire y el barrio Toledo. Estamos construyendo otro gimnasio al aire libre, aparentemente como este, en una serie igual de las maquinarias, prácticamente como este, para que, pues, para que el disfrute del ciudadano sea prácticamente igual, tanto en este sitio, en la parte alta del pueblo, como en la parte mediana, ¿no? Independientemente del lugar donde se encuentre, pueda disfrutar de lo que es también el deporte al aire libre, teniendo otro gimnasio, que por lo tanto también será una inversión importante, porque las características del precio son idénticas como este, 33.000 euros más, que son los que vamos a invertir en este gimnasio, demandado también por toda la ciudadanía. Desde principio de legislatura, el deporte era una de las grandes prioridades, una forma de invertir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Vall d'Uixó. Este equipo de gobierno, como ya lo hemos demostrado, estamos por y para el deporte, escuchando a la ciudadanía, sus peticiones, y por tanto no somos ajenos a ese
en el día a día que la gente siempre nos lo está pidiendo. Escuchamos a todos los colectivos, en este caso al deporte. Este año, como he dicho, ha sido un año muy, muy dedicado al deporte. Vamos a seguir trabajando en esta línea y potenciando, en este caso, lo que es el deporte, tanto para personas mayores como para personas que se dedican en el día a día a hacer ese recorrido tan sano y tan saludable como es el deporte. Por tanto, el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por Óscar Clavell, seguiremos una vez más apostando y escuchando todas y cada una de las demandas que nos sugiere la ciudadanía de Vallejo.